no al Palacio de Invierno, sino al Palacio de la Zarzuela? Hombre, eso es lo que estoy preguntando. Si Lenin, indudablemente. ¿Sí? Si se dieran las condiciones que deben, indudablemente. ¿Y haríais lo ¿no? mismo que hicieron los Lenin con el zar? Si se dieran las mismas condiciones, por ¿lo supuesto. ¿Lo liquidaríais? Bueno, eso ya depende de cómo se, lo que surgiera, cómo se pusiera, ¿no? Fin do régimen pactado na transición española, unha nova andaina, proceso constituinte e terceira república. E mágoa que efectivamente o noso monarca, o noso historia, pues non tibera a sorte histórica e profunda, civil, tamén de ter pois cortado a cabeza, guillotinado a un rei. Seguramente os feitos, se foran así, serían diferentes, sin lugar a dúbidas. A nosa historia sería distinta. Buenas noches, amigos, y bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si en estos momentos nos están viendo ustedes, que sepa que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Hoy, amigos, pues es un día lamentable, se está debatiendo la amnistía en el Parlamento Español, la ley que puede cambiar nuestra historia para bien o para mal. Pero lo cierto, amigos, que hoy, en ese día, en ese debate más importante de la historia de la democracia, hay un presidente de gobierno cobarde que ni siquiera ha asistido. Y mientras tanto, los medios de comunicación no hablan de lo que se tiene que hablar, de que esta ley es un golpe al Estado de Derecho, sino más bien que el Partido Socialista no tenía otra opción para poder parar a la ultraderecha. Es ese control del lenguaje, igual que ustedes acaban de ver lo que acaban de ver, pues como el señor Santiago, el secretario general del Partido Comunista, hablaba abiertamente de guillotinar, como Yolanda Díaz decía que había que guillotinar a su majestad el rey, y ahora, amigos, pues el Partido Socialista dice que va a abrir una causa general contra vos por las palabras del señor Abascal. Vamos a escucharlo. Hay un peligro para la democracia, hay un peligro para las democracias, porque no solo pasa en España, y es la extrema derecha. Y está todo escrito. Primero se cuestionan los resultados electorales. Después se deslegitima al adversario político. Y después se incita a la violencia. Esto es lo que se carga a los sistemas democráticos. Y esto es lo que está haciendo Vox. Y el PP lo sigue teniendo de socio. Y el PP no puede ser ni tibio, ni neutral, ni mirar para otra parte con estas cuestiones. Por eso nosotros vamos a trasladar una denuncia a la Fiscalía, que seguramente presentaremos mañana, la estamos acabando en el día de hoy, para que actúe, para que adopte las decisiones oportunas, porque creemos que el Código Penal es meridianamente claro en su artículo 510, en el que regula como delitos las conductas que fomenten públicamente el odio, la hostilidad y la discriminación o la violencia, y que lesionen la dignidad de las personas. Queremos que caiga sobre Abascal y sobre Vox todo el peso de la ley y del Código Penal. Por eso es una denuncia por las declaraciones de Santiago Abascal, pero también es una denuncia por los ataques. Pues amigos, ahí lo tenemos directamente, el señor Patxi López, una denuncia contra la democracia, una denuncia, las declaraciones de Abascal, pero ellos se olvidan de todo lo que hicieron, de cómo el partido de la Juventud Socialista querían acabar con Rajoy, cómo Yolanda Díaz quería acabar con la monarquía, directamente cortando la cabeza al monarca. En definitiva, amigos, esta gente son un auténtico espectáculo dantesco. En este caso, pues el señor Abascal les ha respondido en el Parlamento y les ha dicho directamente: oiga, si quieren empezar a hacer una causa general por mis declaraciones, empiecen por vosotros, ustedes mismos, y por la Juventud Socialista. Véanlo. Aquí la guillotina, aquí la cabeza del presidente del gobierno, el señor Rajoy, y aquí los lidercillos socialistas posando en esta escena. A la Fiscalía, López, a la Fiscalía.
Pues efectivamente. A la Fiscalía, señor López, a la Fiscalía. Pero además hoy, amigos, además hoy, en ese debate, hemos visto al señor Abascal y al señor Feijóo pues dándole por todos lados al Partido Socialista, ya que Sánchez ha sido un cobarde que directamente no ha querido ir y, lógicamente, pues ha sido pues la nota discordante del día, la cobardía de Sánchez. Pero el señor Feijóo, directamente, amigos, les ha puesto los puntos sobre las is al Partido Socialista y al señor Patxi López. Escuchémoslo. El Congreso de los Diputados se ha convertido en una cámara triste, en una cámara decadente. Es la sesión más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981. La más triste, la más decadente y la que afecta a nuestros derechos y a nuestra dignidad como nación. Sí, señorías, esto es un fraude. Si lo sabe usted, señor López, si votó en contra de que se tramitara la amnistía, ¿qué tuvo que ocurrir para que se tramite la amnistía? ¿Cambiar a la presidenta del Congreso, cesar al letrado mayor del Congreso y que usted ahora necesite que el señor Sánchez le mantenga como portavoz de su grupo parlamentario? Nada más. No cambió nada más. Dos días antes de las elecciones, el señor Sánchez proclamó que el independentismo nunca tendría la amnistía. Ni siquiera sirve el eufemismo de llamar a la mentira cambio de opinión. El PSOE no han adaptado ninguna nueva circunstancia. El PSOE contemplaba la posibilidad de que esto sucediese. El negociador del PSOE, que hoy no está, supongo que estará preparando la próxima cumbre de Zúrich o de Ginebra, o vete tú a saber, pues confesó ya que desde el mes de marzo estaban tratando el acuerdo en clandestinidad. Lo ocultaron, lo negaron, prometieron exactamente lo contrario de lo que estaban negociando. Han mentido. Pues efectivamente, han mentido a todos los españoles, porque esta es la realidad que estamos viviendo, amigos. Señor Sánchez, en un acto de felonía sin precedentes, en un acto de cobardía sin precedentes, nos quiere meter por la puerta de atrás una amnistía, atención, una amnistía que no solo va a ser para el 1 de octubre. Tanto Junts como Esquerra Republicana directamente quiere que esta amnistía sea para cualquier cosa que pase en Cataluña. Seguro que en breve incorporarán al señor Negreira y a los presidentes de Barcelona, porque esta es la realidad. Por eso, amigos, hoy es un debate muy importante para nuestra historia. Un debate que no se tendría que producir, y luego lo vamos a ver, porque ojo, que los diputados o determinados diputados que voten ese debate, esa amnistía, estarían directamente prevaricando. Eso es lo que se está diciendo abiertamente y lo que se va a intentar luego enjuiciar. Porque ya no solo no hay informe del letrado general, que lo vamos a ver luego, o sea, que no ha firmado el informe, sino que la mesa pues ha tramitado fraudulentamente, o presuntamente fraudulentamente, esa amnistía, y los diputados que la voten estarían cometiendo un delito. Hoy lo veremos todo eso. Pero como siempre, amigos, hoy tenemos un super programa y con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el gran José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera tendremos aquí al señor Dalmao. También estará el doctor Jara. Tendremos también al señor Pío Moa junto a Sis Timmerman y a Sergi Fidalgo, que en un programa que, como siempre digo, ya no se pueden perder todos ustedes. Me están comentando los compañeros que estamos teniendo algún problema en la emisión de YouTube. En breve lo vamos a recuperar, pero bueno, en TDT y las aplicaciones nos están viendo perfectamente. Recordarles a todos ustedes que nos pueden ver en TDT, en Madrid, en Galicia, en Comunidad Valenciana, en Guadalajara. También nos pueden ver en Sevilla, Islas Canarias y Aragón. Por las aplicaciones. Si usted tiene un teléfono móvil, se puede bajar la aplicación y nos puede ver en estos instantes en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, compre un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y como no, a todos los amigos de Estados Unidos nos pueden seguir a través de Roku. En redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y como siempre me están diciendo ya,
que ya estamos en YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a todos los amigos que nos están viendo por esa red social y pedirles disculpas porque hemos tenido aquí una tormenta terrible y ha habido algunos problemas técnicos que ya se han resuelto. En definitiva, amigos, pues como siempre les digo, vamos a empezar. ¿Y cómo vamos a empezar? Pues sobre todo con esa noticia que nos habla que Sánchez hoy nos ha mostrado su lado oscuro. Un tipo que es capaz de mentir a unos y a otros, un tipo que no tiene escrúpulos y que hoy ha salido huyendo como una rata del Congreso de los Diputados. ¿Dónde estás, Sánchez? ¿Dónde estás? Es tal la inmundicia moral de este señor que ha mandado pues a un mamporrero de los suyos como el señor López para directamente justificar lo injustificable, justificar el golpe de Estado. Y ahora ya la frase está hecha, o hay amnistía o es que gobernaba la ultraderecha. Esto ya es el colmo de los colmos, amigos. Pero en definitiva, amigos, la situación que estamos viviendo en estos instantes es cada día más grave, porque Sánchez, ya lo hemos visto, ya no es capaz de salir a la calle, es silbado, no es capaz ni de ir al Congreso de Diputados, no puede ir a un medio de comunicación que no tenga un periodista palmero, no es capaz de ir a un acto a no ser que estén esos ministros focas que aplauden como focas o le haga una entrevista a Jorge Javier. En definitiva, el espectáculo dantesco de un hombre cuyas miserias morales cada día se evidencian pues ha sido hoy reflejado en el Congreso de los Diputados. Pero ojo, que hay cosas muy graves que tenemos que hablarles. El camino a prisión. Atención, esa carta que se ha lanzado hace oír a todos los diputados y les ha dicho que su decisión puede ser determinante y un camino a prisión. ¿Por qué? Por prevaricación. ¿Y en qué se basa ese argumento? ¿Y por qué muchos diputados se lo están pensando? ¿Y por qué la situación de la amnistía se le complica a Sánchez día sí día también? Ya lo hablamos ayer. Podemos ha dicho que no va a votar la amnistía, sí, afecta a la corrupción. Efectivamente, afecta a la corrupción. Además, Coalición Canaria no va a votar. Y algunos diputados se están pensando en no cometer un delito. ¿Cuál es la base de todo esto? La base de todo esto, amigos, que un diputado del Congreso está considerado pues funcionario público, un funcionario público que actúa con el derecho público y que podría estar abiertamente a sabiendas de que comete un delito pues haciendo un acto público de aprobación a ese delito, que es la ley de amnistía. ¿En qué se basa los juristas para decir que se está vulnerando? Pues que se estaría vulnerando el artículo 103 de la Constitución, que dice que las administraciones públicas sirven con objetividad a los intereses generales, y luego la ley de procedimiento administrativo, el artículo 23. Pero es que es más, hay diputados de Esquerra Republicana y de Junts que se tendrían que abstener, y se tendrían que abstener directamente por la responsabilidad disciplinaria y porque podrían estar cayendo un delito de prevaricación administrativa. Atención, que en esta ley de amnistía no solo destruye el Estado de Derecho, sino que aquí se están cometiendo una serie de delitos de tal calibre que, como decía el diputado de Vox, el presidente, o en esta batalla vamos todos a la cárcel por la represión de Sánchez, o Sánchez y todos sus compinches van a la cárcel. Esta es la situación que se está viviendo ahora mismo en España. Un Estado, bueno, en una crisis tanto moral, ética, territorial y política sin precedentes. El Estado de Derecho directamente está siendo pisoteado por activa y por pasiva. Y lo que vemos, mientras tanto, es que Sánchez, amigos, cada día tiene más miedo. Ya no es ese chulo envalentonado con cara de cemento, no. Ve que la amnistía se le complica. Ve que Europa, atención, y lo vuelvo a repetir, le ha hecho
16 preguntas muy difícil de responder sobre la ley de amnistía, y aunque está a toda velocidad intentando tomar el poder definitivo, que es el Consejo General del Poder Judicial, confiaremos en que el Partido Popular haga tapón para que el Poder Judicial esté del lado de la justicia y del Estado de Derecho. Sabe que puede que la amnistía no salga, y si la amnistía no sale, se cae la legislatura de Sánchez. Caería todo como un castillo de naipes. En solo 4 meses, amigos, 2 millones de votantes socialistas están ya arrepentidos de votar a Sánchez. Y lo más lamentable, que todavía justifiquen la amnistía por un puñado de votos y por un puñado de euros. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar. Son las 22:20, estamos en directo, ya hemos solucionado todos nuestros problemas técnicos y continuamos aquí en El Mundo al Rojo. Y como siempre, amigos, vamos a saludar a nuestro invitado, a don Pío Moa. Buenas noches, don Pío, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Pío, parece que no nos oyen. A ver si recuperamos el sonido y voy a leerles la siguiente noticia. La amnistía parte el Congreso en dos mientras los independentistas apuntan al referéndum. Atención a esta noticia que dice Feijóo, dice que se ha vivido la tarde más triste y decadente desde el 23F y el PSOE se enmienda a sí mismo. La medida de gracia que veía inconstitucional es ahora motivo de esperanza. Sumar ataca el papel de la corona y directamente justifica lo injustificable. Lo cierto, amigos, que es que ya no estamos en la amnistía. O sea, Sánchez quiere llevar las cosas tan rápido que, ojo, les han dicho Esquerra y Junts que junto a la amnistía hay que aprobar ya el referendo. Esa es la situación que estamos viviendo en estos instantes. Si hay amnistía, habrá referéndum. Y si hay referéndum, directamente, amigos, estaríamos hablando de una guerra de cantonalismos, porque España dejaría de ser una nación para convertirse en una confederación. Pero vamos a continuar con la noticia que nos dice: la ley de amnistía pasa su primer examen en el Pleno de Congreso. El Pleno de Congreso ha acogido hoy martes el primer debate de la proposición de ley de amnistía registrada por el Partido Socialista y también decidirá sobre la creación de las 3 comisiones de investigación que los socialistas aceptaron el pasado mes de agosto, a cambio del voto de los independentistas catalanes de Esquerra Republicana y Junts para hacerse con la mayoría en la mesa del Congreso. Después de las sucesivas movilizaciones y la polarización de los discursos en el hemiciclo, se esperó un debate bronco. Y es verdad que hemos tenido un debate bronco. Yo voy a ponerles un vídeo a todos ustedes donde vamos a hacer un resumen de todo lo que ha pasado en ese debate. Más que sacarle a unos y a otros, vamos a poner ese vídeo que nos habla de ese resumen de todo lo que pasó en el debate de hoy, en el debate de la amnistía. Escúchenlo. La concesión de una amnistía implica un juicio crítico. Con el debate sobre la ley de amnistía en marcha desde las 3 de la tarde de este martes, las principales fuerzas políticas han postulado su opinión sobre este proyecto de ley que habría proporcionado los números al Partido Socialista para renovar un gobierno de coalición. De este modo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que esta ley es un fraude, llegándolo a comparar con el intento de golpe de Estado del 23F. Esta ley de amnistía es un fraude. Es una corrupción política, es injustificable, es la sesión más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981. Siguiendo la misma línea, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha recriminado que esta ley es un golpe a la democracia. Vamos llegando a los últimos capítulos del golpe. Un golpe a la Constitución, un golpe a la igualdad de los españoles ante la ley,
un golpe contra el Poder Judicial, un golpe contra el Estado de Derecho y un golpe contra la dignidad, la convivencia y la prosperidad de los españoles. Por el contrario, los portavoces de los dos grupos mayoritarios del Gobierno han defendido que la ley no implica pedir perdón ni perdonar y han acusado al Partido Popular de engañar con el argumento que atenta contra la igualdad con el único propósito de meter miedo a la ciudadanía. La amnistía no es ni el perdón ni el olvido político. Lo que es el olvido judicial, que es muy distinto. Les diré que la amnistía no es ni pedir perdón ni perdonar, que no es olvidar, que es poner la memoria, es decir, no es la memoria sin más, es sacar conclusiones para resolver problemas. De este modo, Esquerra Republicana ha criticado que se hable de corrupción. Tels nassos de parlar de corrupció, però que és una llei aprovada per la immensa majoria d'aquest hemicicle. Com vostè diria, és de primer, de democràcia. Mientras que Junts ha defendido que la amnistía es una medida necesaria. Una mesura necessària que sorgeix de l'acord entre demòcrates per acabar amb la judicialització de la política. Ante esto, tan solo queda esperar a la votación que previsiblemente dará luz verde a la ley de amnistía. Conflicte històric. Però tornem... Pues ahí lo tenemos, amigos. Lo que ha pasado hoy es increíble. Claro que esto es muchísimo más grave que el 23F. Porque se está dando un golpe de Estado a cámara lenta y desde el propio Estado. Ese es el problema. Pero oyen al señor Patxi López, que dice sacar conclusiones para solucionar el problema, que es la ley de amnistía. Y, no, y la otra de los pelos directamente diciendo no, si es que la amnistía es, no es un olvido, es un olvido judicial. Pero ¿de dónde? ¿De qué estercolero han salido estos políticos? ¿Cómo que la ley de amnistía es un olvido judicial? ¿Y dónde está el Estado de Derecho? ¿Y dónde está el imperio de la ley? Pero claro, estamos hablando que para un comunista y para un socialista, el imperio de la ley, pues le suena a chino directamente. Ahora sí, ya tenemos a don Pío Moa. Don Pío Moa, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Pues atentos a estas cuestiones, ¿no? Sí, digamos que hoy ha sido un debate que nunca se tenía que haber celebrado, además un debate, digamos, el más importante que ha habido en el Congreso de Diputados en los últimos 40 años y donde no ha estado incluso Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez habrá dicho si tengo ya los votos necesarios, ¿para qué tengo que molestarme en ir ahí a oír estupideces, ¿no? Porque las estupideces son las que ellos mismos dicen, ¿no? Y hay un problema aquí, y es que estamos en un golpe de Estado, efectivamente. Un golpe de Estado al estilo nazi. Los nazis llegaron al poder de manera legal y legalmente empezaron a elaborar leyes que iban a destruir la legalidad, que iban a destruir la democracia, el Estado de Derecho, ¿no? Y esto es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Y en este debate ha habido un discurso bueno, muy bueno, que es el de Abascal. Lo de Feijóo es pura farfolla. No hay que dejarse engañar por eso. Como dice Abascal, al mismo tiempo que está criticando con apariencia de dureza todas estas cosas del PSOE, está buscando constantemente el acuerdo con el PSOE y el acuerdo con los separatistas. Está... en fin, trajinándose el Parlamento con las comisiones, repartiéndosela entre ellos y tratando de hundir a Vox, de dejar a Vox completamente al margen. ¿Por qué? Porque Vox es la alternativa. Es el único partido que dice las cosas claras en estos problemas. Y eso molesta mucho a todos. Para el PP es especialmente, considera a Vox un peligro muy especial, porque es el partido que le está quitando votos, es el partido que lo está dejando en evidencia. O sea, Abascal ha dicho muy bien, su discurso es muy bonito, se lo ha dicho a Feijóo, su discurso es muy bonito. Estamos de acuerdo en líneas generales con él, ¿por qué no? Pero usted al mismo tiempo está tendiendo la mano constantemente al PSOE, está tratando de colaborar, tratando de entenderse con un gobierno que está... destrozando a España, está tratando de destrozar España. ¿Y qué le ha parecido a usted lo que ha dicho, por ejemplo, Patxi López en este debate? Lógicamente han puesto pues a un señor con una capacidad intelectual bastante baja para decir
directamente idioteces, decía, lo hemos dicho antes, dice sacar conclusiones para solucionar problemas, que es la amnistía. O sea, jurídicamente el argumento de Patxi López no podíamos decir que ni es de primero de derecho, directamente es de primero de pabulito, porque no tenía ni pie ni cabeza. Bueno, quieren solucionar el problema que ellos tienen de seguir en el poder y de aplicar todo este programa, que es un programa que viene de muy de lejos. O sea, no es que el PSOE, digamos, claudique ante los separatistas, es que está a la cabeza de ellos. O sea, esto no hay que olvidar que hay un tema de base, un tema histórico, y es que las leyes de memoria. Las leyes de memoria atacan a la Constitución, porque esto no es que sea uno más, es un poco el final, hasta cierto punto, de un proceso que viene muy de lejos. El proceso que consiste en destruir la unidad de España, en convertir, transformar a España en una, como decían ellos, en una confederación republicana de naciones. El señor Feijóo está de acuerdo en esto. El señor Feijóo dice que Galicia es una nación sin Estado, por lo tanto está oprimida. Que Cataluña y Vascongada son naciones sin Estado, que están oprimidas. Y que además entre ellos se pueden entender muy bien. No hay que olvidar que el acuerdo entre estos tres fue una de las causas de la dictadura de Primo de Rivera. Porque estaban amenazando directamente y además amenazando ya con las armas, ¿no? Bueno, pues aquí estamos en lo mismo. No necesitan a las armas porque han conseguido, gracias a la colaboración del PP, que nunca ha sido una oposición real, nunca ha sido una oposición real, pues han conseguido lo que han conseguido. Y cuando tenemos que darnos cuenta de que lo que está pasando no es casual. El PP coincide con el PSOE en todos los puntos principales de la política. En las leyes de género, en las leyes de memoria, en las leyes trans, en el apoyo a los separatistas, en la idea de que España es un conjunto de naciones, no es una nación, sino un conjunto de naciones, más o menos, vamos a decir, oprimidas por un Estado. Bueno, el Partido Popular no ha dicho nunca que España es una nación de naciones, como tal, sus líderes. No lo dice, pero actúa como si así fuera, desde el principio, porque fue el que metió, por ejemplo, el término de nacionalidades en la Constitución, que eso era una bomba de relojería, ¿no? Ya lo dijo Julián Marías y lo dijeron otros muchos en su momento, que esto era peligrosísimo. España no es un conjunto de naciones, ni nacionalidad y nación viene a ser lo mismo, ¿no? No es un conjunto, es una nación. Y esa idea trata de destruir la evolución histórica y cultural de España desde los Reyes Católicos. La evolución unitaria. Esto es el gran problema que tenemos con estos gobiernos. E insisto en que el PP coincide en lo esencial, en la agenda 2030. En fin, podemos ver todos los aspectos importantes de la política que hoy se juega en España y en todos coinciden el PP y el PSOE. Que no por casualidad en el Parlamento Europeo votan casi siempre juntos y lo mismo. Vox es el único partido que se opone. Y es el único partido al que hay que apoyar, porque esta batalla hay que ganarla. Cuando estamos en un golpe no se trata de empezar a discutir si es una vergüenza, si esto no puede ser, qué barbaridad que están haciendo. No, hay que pararlo. Hay que impedir. Y esto es una cuestión de voluntad. Más que de entrar en términos leguleyos de si este dato, este caso, porque esta gente es muy experta en enredar y en transformar las leyes y hacerles decir lo contrario de lo que dicen. Esto lo ha hecho el propio Tribunal Constitucional muchas veces, no nos engañemos, desde el robo de Rumasa hasta la inmersión lingüística y todas estas medidas que han tomado los separatistas para ir avanzando contra la Constitución. Pero el Tribunal Constitucional decía que sí. Oiga, según la Constitución, en Cataluña hay dos lenguas oficiales. Pero según los separatistas solo hay una que sea propia de Cataluña. La otra, que es casualmente la que habla, que es la lengua materna de la mayoría de los catalanes, no es de Cataluña, es una lengua extranjera. Prácticamente es a lo que va. Lo mismo están en Vascongadas, lo que pasa es que, claro, el hecho real es distinto, pero es a lo que van. Con ello atacan los derechos de la mayoría de los catalanes, de los vascos, de los gallegos, porque precisamente el Feijóo está haciendo lo mismo. Feijóo se ha jactado de que en Galicia nunca habla en español, siempre habla en gallego.
gallego muy malo, por cierto, pero bueno, que esto es la idea que tiene en la cabeza. Si no nos damos cuenta de que el PP y el PSOE coinciden en lo esencial, no acabaremos de entender. Lo que le interesa, lo que hace el PP, es lo de siempre, tratar de engañar a sus votantes fingiendo que tiene una política contraria, para luego hacer lo mismo que los otros. Esto es lo que hizo Rajoy y eso que hace Feijóo. Pues, y digo que Feijóo es más peligroso que Rajoy, porque Rajoy nunca dijo que España, que Galicia era una nación sin Estado, nunca dijo que allí solo hablaba gallego, nunca dijo que los que se entendían muy bien en España son los gallegos, o sea, los gallegos, los vascos y los catalanes, etcétera, los separatistas, ¿entiendes? ¿No? Y esto no debe olvidarse, porque no lo dijo así porque le salió en un momento dado, ¿no? Porque es lo que piensa. Pues queda muy claro. Don Pío Moa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, como siempre, reciba un gran abrazo y cuídese mucho. Un abrazo para vosotros. Muchas gracias. Y, amigo, vamos a continuar con nuestro querido José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Bonita camiseta la que tiene usted. Sí, se la pido prestado a un amigo suyo. Sí. Amigos, vamos a continuar porque, atención a esta noticia que ha publicado, y tenemos aquí a don José Antonio, La Razón, muy importante, que dice que Feijóo va a impulsar una comisión de investigación para revelar los acuerdos del Partido Socialista y Junts en Ginebra. Vamos a ver el siguiente vídeo. España no merece un presidente secuestrado, incluido el señor Sánchez. España no merece que se tome la elección a su gobierno todos los meses en Suiza y se le selle la cartilla de presidente al gobierno por un mes más. España no merece que dos partidos negocien el porvenir de todos de manera opaca y ante un mediador extranjero. Mire, señor López, señorías, señores miembros del gobierno, si no nos dan toda la información sobre sus negociaciones en el extranjero y de forma voluntaria, abriremos una comisión de investigación y no la cerraremos hasta saberlo exactamente todo. Todo lo que están negociando, quiénes son los mediadores, cuánto cobra cada mediador, cuál es el contenido y alcance de la negociación y qué están negociando en nombre de los españoles. Insisto, no la cerraremos hasta saberlo todo y comparecerán todos. Señoría, cuesta saber qué es más humillante en todo esto. Si el hecho en sí de negociar en el extranjero con un mediador internacional, que el mediador sea un experto en conflictos con bandas armadas, que la mejor comparación que se le ocurra al presidente del gobierno sea equiparar estas negociaciones con la interlocución de los gobiernos con bandas terroristas que secuestran y asesinan, ETA. Fíjese, señores de Junts, ¿por quiénes les toman? Es imposible tener respeto a las instituciones cuando ya se ha perdido el respeto a los ciudadanos. Y aún encima el presidente del gobierno haciendo chascarrillos del mediador en la presentación de su libro. Señorías. Pues, amigos, esto es muy importante. Es muy importante, primero, que se haga una comisión de investigación en el Congreso y en el Senado, pero también judicialmente. ¿Quién paga al mediador? ¿De dónde sale el dinero que se paga al mediador? Porque, claro, señor Vera, le voy a hacer la pregunta. ¿Quién se está reuniendo allí? ¿Es Junts con el gobierno de España? Bueno, ellos dicen que es con el PSOE, ¿no? Que como la persona que va representando la delegación española no forma parte del gobierno, que es el señor Santos Cerdán, pues entonces se supone que ellos van a decir siempre que lo paga el PSOE, que es una reunión del PSOE con Junts, entre dos partidos. Esa es la argumentación. Evidentemente, si le preguntas a Puigdemont, no dice eso. Claro. Puigdemont lo que dice es que es una reunión de Estado a Estado, del expresidente de la Generalitat, pero que es para él es presidente en el exilio y, por tanto, como presidente del exilio, por eso tiene una residencia que le pagamos todos los españoles. No creas que se la paga solamente la Generalitat de Cataluña, porque el dinero sale de los presupuestos generales del Estado. Y, por tanto, es una reunión oficial de un señor que tiene esa representación como, según el presidente en el exilio, con el partido que gobierna en España. Ellos van a decir que es de Estado a Estado. Y aquí va a decir que el dinero es del PSOE,
Eso es lo que van a decir, porque sería delictivo otra cosa. Ahora, ¿quién lo paga de verdad? Pues está, a mí me parece que Feijóo ha estado muy bien en el discurso de hoy, muy bien, como en la mayor parte de los discursos que ha tenido últimamente, muy centrado, muy duro, muy contundente, diciendo las cosas con muchísima claridad, y creo que es un acierto pleno esto de hacer una comisión de investigación en el Senado, porque ahí tú puedes llevar a todo el que quieras, y eso lo puedes prorrogar y prolongar muchísimo tiempo, y además puedes utilizar esa comisión como argumento también para decir que, bueno, hasta que no se termine este asunto con la ley de amnistía, la tenemos que... Yo creo que ellos van a embarullar todo lo que pueda, y hacen bien, porque con mentirosos y gente que se dedica a embarullar, pues tú tienes que hacer exactamente lo mismo, ¿no? ¿Y qué le ha parecido que hoy no esté Pedro Sánchez en el Congreso? Bueno, es una vergüenza. O sea, no solamente no está allí. ¿Qué razones cree usted por la que no ha ido señor Sánchez al Congreso? Bueno, él no ha ido porque este asunto a él le erosiona enormemente. Él solamente quiere hablar de este tema desde el punto de vista de la chanza, ¿no? De hacer las bromas que hizo ayer, ¿no? Con el Jorge Javier y todo esto, diciendo ahora tenemos un mediador, como si todo esto fuese una cosa de un divertimento, ¿no? Entonces él no quiere porque él sabe que cada intervención que tiene sobre este asunto pierde clarísimamente. Ahora, si te vas y no compareces, pierdes mucho más, porque da la sensación de que has huido y de que no te quieres enfrentar al problema. Pero claro, como todo lo que tenía que defender es una auténtica falsedad, es decir, el discurso de Patxi López, amén de que usted lo ha dicho muy bien, es que claro, el nivel de este hombre pues es el que es, no le podemos pedir gran cosa ni mucho más. Pero aparte de eso es que el hombre tiene que defender algo que es una auténtica falsedad, desde principio a fin. Y como es una falsedad, porque es todo mentira, la ley está fundada en la mentira, no es por la convivencia en Cataluña, sino que es para que Pedro Sánchez pueda gobernar, y ese es el fondo del problema, y eso tiene un coste. Claro, como eso es así, pues al final Pedro Sánchez piensa que es que por muy cara dura que él tenga, le es muy complicado defender ese asunto, entonces prefiere huir y no estar. Y por eso pone al pobre Patxi López, que lo que hace es un papelón de estos del ridículo, porque claro, Feijóo le ha dado por todos los lados, aunque lo más importante del debate, aparte de la intervención de Feijóo, que para mí ha sido muy buena, que lo tengo que decir, lo más importante ha sido las respuestas de Esquerra Republicana y Junts, de los independentistas. Porque el señor Patxi López ha venido a decir, no, esto es por la convivencia, el diálogo y tal, y los otros han, esto es por el perdón, y los otros han dicho, no, no, perdón, no, nosotros no queremos ningún perdón, porque no hay nada que perdonar. Nosotros lo que hicimos es justicia, y lo que queremos es justicia contra, y ha empezado a dar nombres de jueces, de periodistas, de policías, esto es lo que quieren. Y después ha dicho, y ahora viene el referéndum y después la independencia, y no renunciamos absolutamente a nada. Exactamente, porque amigos, es que claro, lo que quieren son represalias contra el Estado de Derecho que actuó contra los que dieron el golpe de Estado. Esto es lo que quieren los extremistas sediciosos. Pero miren esta noticia que dice, Aragonés amenaza a Sánchez si no convoca referéndum el mismo día que se inicia la tramitación de la amnistía. Señores y señoras, esto es, va más rápido de lo que parece, y los acuerdos de Sánchez, o sea, la amnistía parece que es la guinda del pastel, porque inmediatamente ha exigido ya que convoque también el famoso referéndum, que directamente nos llevaría a un conflicto social de unas dimensiones que no sabemos a dónde va a llegar. No, no, con la amnistía comienza todo. Es el principio. Ahora son la amnistía más las tres comisiones. Ahora es unas negociaciones en Ginebra que son una vergüenza, porque es un Estado cediendo ante un señor que es un delincuente y un independentista en todo aquello que le va a pedir para que a nivel mundial quede claro que Cataluña es un Estado y que se sitúa al mismo nivel que el Estado español. Ese es todo lo que él quiere vender y lo está vendiendo. Y este se ha prestado a ello. Por tanto, bueno, esto es lo que tenemos, pero evidentemente los independentistas serán independentistas y serán corruptos y habrán cometido malversación y habrán cometido todo tipo de delitos que los han cometido. Pero en este tema, cuando hablan, dicen la verdad, no esconden lo que van a hacer. Y ellos dicen, lo que vamos a hacer es, uno, que no pedimos perdón, dos, que tenemos la razón, que se nos reconoce que lo que hicimos estuvo bien hecho, y ahora vamos, por una parte, a por el referéndum, porque nuestro objetivo es la independencia de Cataluña. Y en eso va a participar el señor Sánchez.
Pues amigos, ojo que esto de la amnistía no se queda en el golpe de Estado, en el 1 de octubre, en actos de terrorismo y malversación. Atención que Junts trabaja ya con una enmienda para ampliar la amnistía también a víctimas de montajes policiales. Y es que a este paso va a haber amnistía para todo aquel catalán que haya cometido un delito, señor Vera. Bueno, e incluso al señor Negreira parece que también quieren meterle en la amnistía. Mire, yo ya en este momento, de verdad, porque yo cuando, por ejemplo, se empezó a hablar de Laura Borràs, que está está condenada por un delito de corrupción, por nepotismo y corrupción. Pero claro, ya yo dije, esto es una broma. Pero claro, empezaron a hablar ya de Puyol, de los Puyol, que fíjese la fortuna que han hecho. Parece, según las informaciones de la Guardia Civil, de la UCO y tal, que directamente porque se lo han llevado crudo, desde todo punto de vista. La fortuna que han hecho él y todos sus hijos y su familia y su mujer. Bueno, pues al señor Puyol lo quiere meter ahí, que no tiene nada que ver ni con el 1 de octubre. No, porque como el lawfer vale para todo, vale para todo. ¿Por qué? Pues porque se supone que como los jueces son anti-independentistas, les condenan justamente por ser independentistas y les condenan a unas penas mayores de las que se supone que tienen que estar condenados. El lawfer vale para todo. Y entonces, como se dice, por el hecho, este señor le ponen una multa porque es catalán y por tanto que se la quiten. Y ya está. Amigos, esto pasaba en la Alemania nazi cuando directamente se empezaba a hacer derecho de autor. Básicamente el derecho de autor es un derecho ad hoc para cualquier circunstancia que siempre favorezca al gobierno de turno. Por lo tanto, el imperio de la ley desaparece y lo que pasa aquí es que vamos a hacer leyes. Si yo cometo un delito, hago una ley para quitarme ese delito. Y eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Porque es que, claro, ¿cuántas veces vamos a avisar de que la amnistía no es como dicen los socialistas, es que si no hacemos la amnistía era la única forma de parar a la ultraderecha? Pero si no, si la ultraderecha, aquí no hay partido de ultraderecha, el único partido de ultraderecha son los que pactan con Sánchez, que son los de Junts y el PNV. Pero ojo amigos, que Sánchez va a ir a Europa. En Europa tampoco ya le están viendo con buenos ojos. No le están viendo con buenos ojos. Y claro, ¿qué es lo que se va a inventar el sacamantecas de Moncloa? Pues directamente lo siguiente, mira la noticia, dice: Sánchez reivindica en Estrasburgo sus pactos como muro contra la ola reaccionaria en la Unión Europea. Pero qué película está contando, es que esto ya es, señor Vera, esto es como Matrix, es un mundo paralelo, este señor crea unas líneas de mensaje absurdas que la repite un millón de veces, se la repite en todos los medios de comunicación, y ahora, o sea, que estás dando un golpe de Estado para que no entre la ultraderecha, o directamente estás dando un golpe de Estado para quedarte, para que entre la ultraizquierda y destruir el Estado de Derecho. Pero esa es la pregunta. El problema es que la entrada de la ultraizquierda, como que da igual, no tiene ninguna importancia. Si, ¿qué ocurre con el señor Sánchez? Que el señor Sánchez tiene padrinos en Europa. Es que a él le apoyan. Si esto que está haciendo Sánchez lo estuviera haciendo el señor Orbán, o el de Polonia, o la presidenta de la República Italiana, la señora Meloni, si estuvieran haciendo eso, ya le digo a usted que ya había intervenido por todas partes la Unión Europea. Pero claro, como es Sánchez, que tiene padrinos, sus relaciones con von der Leyen son fantásticas, y no nos engañemos, que su principal padrino es el señor Soros. Este es el principal padrino. Y este, como la mano que tiene Soros es alargadísima y llega a todas partes, efectivamente, Sánchez puede hacer mucho más de lo que otros dirigentes hacen, que a él no le pasa nada. Porque, insisto, si esto lo hubiera hecho Orbán, la Unión Europea ya había decidido que los fondos que se daban a España se quedaban paralizados. En este caso, los fondos de Hungría, que ya se hizo. Pero como lo hace Sánchez, y el pacto es con la ultraizquierda y con los independentistas, que parece que no están tan mal vistos, pues no pasa absolutamente nada, don Jesús. Esto es lo que sucede. A mí me gustaría que efectivamente la presión en Europa fuese increciendo, sobre todo porque aunque no haga nada la Comisión Europea y no haga nada el Parlamento,
que es muy posible que no lleguen a hacer nada serio, los que sí pueden hacer son los jueces del Parlamento, de los tribunales de Luxemburgo y de Estrasburgo. Esto sí que pueden hacer, y yo creo que ahí es donde tenemos que tener mayor confianza y esperanza de que pueda haber una embestida contra el gobierno de Sánchez. Lo que pasa es que la justicia siempre tarda mucho más, y cuando a lo mejor tenga una resolución, pues este señor ya incluso se ha ido del gobierno. Totalmente. Porque le han dado un cargazo de estos en la OTAN o vaya usted a saber dónde. Pues amigos, tenemos que felicitar a un librero porque directamente ha hecho una composición de libros increíble. Vamos a ver primero un tuit que ponía esta foto. Esta foto es viral ahora mismo por todos los lados y ahí tenemos, pues el librero ha colocado el libro El Mentiroso, luego La Mentira. Directamente sale el pastor mentiroso, Pedro y el lobo, bueno, Tierra Firme, que es el libro, ahí amigos, pues ahí está un libro que he escrito yo, que es Grandes Traidores a España, y la verdad que hay que felicitar a este librero, directamente al que ha hecho también el tuit, porque se ha hecho viral, porque qué ingenio ha totalmente, tenido y qué totalmente forma de retratar a Pedro Sánchez con libros. Hay que ir a la librería esta y comprar varios libros, no el de Sánchez, por supuesto. No el de Sánchez, ese, no. Ese no hay que comprarlo, ese hay que dar la vuelta. Que compren Grandes Traidores a España. Que es el suyo, y que además es un gran libro. Bueno, pues amigos, voy a recordarles a todos ustedes que se acercan las Navidades. Hay comidas copiosas, se bebe más de la cuenta y al día siguiente uno pues tiene unos dolores de cabeza terribles. ¿Y yo qué le recomiendo a todos ustedes? Pues que lógicamente no se acuerden de esta de tos y que lo compren ya. Entonces, ¿qué quiere decir? El día de Nochebuena se acuestan a las 3 o a las 4 con alguna copa de más, pero en vez de levantarse a las 4 o a las 5 y con un dolor de cabeza terrible, pues se pueden levantar a las 12 para llegar a la comida de Navidad. ¿Con qué? Con estas de todos, amigos. La bebida que acaba con las resacas. ¿Y dónde puedo encontrarlo? Pues muy rápido, muy rápido. Tienen que ir a la tienda de naturhaus.es o a su centro más cercano. Y ojo, tiene que ir muy rápido porque ahora llegan las Navidades y hay muchísimas demandas. O llamando al teléfono que sale en pantalla, 91-833-1335. Recuerden, con estas de todos se acabó las resacas. Y estas Navidades, pasemos unas Navidades sin resacas. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, amigos, porque directamente vamos a hablar de cómo Sánchez intenta tomar el poder judicial por la fuerza mientras sigue con ese mensaje de que está salvando a España de la ultraderecha. ¿Y quién nos salva de ti, Sánchez? ¿Y quién nos salva de ti? No se vayan, porque si no, nadie se lo va a contar. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Ajá. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. ¡Vamos! Visita la web alexandradev.com. Here we go. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario.
Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.